abinjelo abujina za ginuka nukweme ya bu memana nkaga kimangona lwa mamengu ijana mpungwashi. Mayores siempre nos ha explicado que la sierra fue donde nació la vida. Aquí nació todas las culturas del mundo. En la sierra vivimos cuatro pueblos, que somos los cancuamos, los cogi, los arhuaco, los huihua. Tenemos una dicha, un privilegio de vivir en este lugar, en este territorio sagrado, donde todavía respiramos el aire puro, donde todavía podemos escuchar los pájaros, donde todavía podemos interpretar los mensajes de la madre naturaleza. De ahí que nosotros debemos, los cuatro pueblos, cumplir con nuestra ley de origen para que haya vida y pervivencia de toda la humanidad. Nosotros hemos tenido varias dificultades, pero igual a esas dificultades han sido como retos que nos invitan como a seguir luchando y que esos retos se pueden vencer. O sea, estos son territorios de paz. Siempre los territorios indígenas son territorios de paz. Las mujeres indígenas somos mujeres de paz. Nuestros hombres son hombres de paz. Por eso lo consideramos territorio sagrado. Nosotras somos paz y creamos paz. Para que nosotros sigamos permaneciendo, tenemos que seguir luchando unidos como pueblos, seguir vivenciando nuestra cultura aquí, en nuestro espacio, en nuestro lugar, seguir cumpliendo nuestra ley de origen. Que nuestros hijos crezcan como los pájaros libres, que puedan también vivir en paz en este territorio. Que nuestras familias, que nuestros pueblos tenga una soberanía alimentaria, por ejemplo, tenga una autonomía, tenga una gobernabilidad total. Ya cuando se empezó el contacto con ACH, que fue la CID que le dio, empezaron a hablar, entonces ya para nosotros ya fue como que empezó como que un apoyo, ¿no? Porque ya empezamos y nosotros ya teníamos identificado nuestros problemas. El primer problema que tenía identificado era sobre la desnutrición en nuestros niños. Para contrarrestar esa problemática se vio la necesidad de que las mujeres y la comunidad pues se organizara. Había que pensar en producir alimentos propios de la comunidad para así poder contrarrestar o disminuir el alto índice de desnutrición, sobre todo en la población de niños en la comunidad. Nuestro proyecto le hemos denominado con el nombre de biogranja, porque no solo vamos a tener ganado, sino que vamos a sembrar plantas. La organización vio con gran interés este proyecto que pensó las mujeres por la necesidad de la carne. Con ese fin fue pensado el proyecto. Los mamos le dieron, la adivinaron y quedamos en el proyecto de ganado. Bueno, el proyecto se trata del fortalecimiento alimentario del pueblo indígena cancuamo, pues el proyecto es de pan coger. Nosotros lo llamamos pan coger a los guineos, la malanga, el maíz, la uyama. El objetivo de eso es fortalecer esa autonomía alimentaria, de que las cosas no vengan tanto de fuera, sino que las podamos cultivar nosotros mismos acá en nuestro territorio, porque son cosas que se dan. Y mostrar que como mujeres también podemos hacer eso. Acción contra el Hambre ha aportado mucho pues en su acompañamiento. Por eso sentimos un gran apoyo, porque ellos en toda la parte de herramienta y todo, o sea, nos los dieron, ¿no? También en la parte de capacitaciones sobre el manejo, la producción, sobre la parte técnica, ¿no? Porque eso nos ha hecho como que empoderarnos más del proyecto. Esa es nuestra meta hacia el futuro, que nosotras estemos totalmente organizadas,
hace que todas nos estemos preocupando, estemos bailando al mismo son. Mía. Soy de la Sierra Nevada, escuchen la música mía, donde se escucha un carrizo y el rebrujo de una caja, donde se escucha un carrizo y el rebrujo de una caja y el sonar de los maracas, ya mi pueblo está olvidando esta música sagrada.